Hola, molt bones tardes. Estem en la recta final de la setmana, però no us podíem anar sense oferir-los el magazín d'avui, divendres. I avui tenim tres assumptes que compartir amb vostès, tres entrevistes, bueno, sense contar el conte que arribarà al final de nou de la mà de Lola Camarena, ja sabeu, no s'ho perden, al final del magazín. Però anem per parts. Primer anem a escoltar ja una entrevista que el nostre company Enric Botia ha realitzat al secretari general de la comarca d'UGT, Raül Rosselló, per analitzar l'actual situació de crisi laboral, econòmica, però també per analitzar les últimes xifres de l'atur que no són gens, però gens positives. Després parlaré de música, perquè el nostre company José Vicens ha entrevistat a Cristina Boscà. Ella és la directora del Show Morning, líder en tot l'estat espanyol. Anda ya. Ella és de València, però va començar la seva carrera professional així, a los 40 Gandia. Des d'ací va donar el gran salt a Madrid. I després, el nostre company Santi Roca es porta entrevistes a tres dels protagonistes relacionats amb aquest històric partit Maspalomas Club de Futbol Gandia en 1986, que va suposar el primer gran ascens a segona B. Esta entrevista també és una prèvia, com la que ahir va fer el nostre company Marc Oliva, una prèvia d'aquest partit que tornarem a reviure així a Telesafor demà dissabte i diumenge a les 9 de la nit. Així és que ese es el contingut del magazín d'avui. Comencem. Continuem en el magazín i ho fem amb protagonistes com ara, per exemple, el secretari de la intercomarcal d'UGT, en el senyor Raül Rosselló. Raül, bon dia i gràcies per atendre'ns. Hola, molt bon dia. Raül, estem parlant que fa molt poc, escassament uns dies, es celebrava ixe estrany 1 de maig, i dic estrany perquè la celebració va ser una miqueta d'aquella manera. Raül, comenta'ns en primer lloc, ixa celebració, un tant descafeinada, evidentment, però no així en quant a demandes, perquè, com és obvi, n'hi ha demandes per anar i vendre des del sector sindical. Comenta'ns, Raül. Bé, jo crec que l'estrany per la manera en la que hem portat les centrals sindicals les nostres reivindicacions al centre del debat i al centre de la societat. Però en realitat crec que precisament les demandes sindicals que hem mantingut durant molt de temps no han sigut noves. Nosaltres hem centrat el 1 de maig en dos demandes, el treball amb drets, el treball digne, i en segon lloc la defensa de serveis públics. És que en aquest moment aquests dos elements, desafortunadament, la crisi sanitària ha posat en primer plànol com d'important és per a una societat que vulgui progressar i vulgui progressar en seguretat per a totes les persones i per a totes les famílies. Aquests dos elements no deuen degradar-se, deuen preservar-se perquè són precisament els que van a donar-nos garantia de seguretat per afrontar el futur. Per tant, pensem que més que mai aquestes dues reivindicacions de les centrals sindicals estaven en el centre de la societat, de les necessitats actuals, i per tant pensem que ha sigut un 1 de maig que sí, virtualment, a través de fotos, de vídeos, de coses que no havíem fet mai, perquè a tots el que ens agrada és el calor humà de poder estar junts als carrers, però al final la cosa important és que el sindicalisme siga instrument de les necessitats de les persones. I nosaltres, com a centrals sindicals, ens hem sentit més que mai que som un instrument útil i necessari perquè disminuir la capacitat de lluita sindical és degradar, ajudar a degradar un poquet la vida de les persones. Precisament, senyor Rosselló, una de les qüestions d'aquesta pandèmia de la Covid-19 que ha generat és aquesta evidència que és necessari canviar tot el que és el sistema econòmic, i es plantejava evidentment per part de sindicats, però s'ha fet evident. Es parla d'aquesta deslocalització que es va produir en un primer terme cap la producció cap a Xina i altres tercers països, tornar altra vegada a nivell nacional. Aquest tipus de canvis, senyor Rosselló, així en la comarca de la Safor, en què poden redundar?
Bé, en primer lloc, nosaltres com a central sindical, la UGT no és contrària a la globalització, no és contrària al comerç internacional. El que som contraris és a que el comerç internacional i la globalització siguin sinònims de jungla. Nosaltres pensem que per a comerciar internacionalment fan falta regles. Fa falta que tots acceptem uns bàsics, que el treball decent ha de ser un mínim, que no pot, la globalització no pot passar per damunt de degradar el factor treball. És aquest concepte el que nosaltres sempre hem dit que hi havia que combatre i, per tant, nosaltres, per a tornar a aquesta globalització i per a tornar al comerç internacional, el que diem és que fa falta un govern, unes regles justes que ens permetisquen aquest comerç internacional. I, sens dubte, si hi haguera regles justes, algunes decisions de les empreses d'anar-se'n a l'altre costat del món a fabricar segurament no es produirien, perquè baix una regla justa no pot ser degradar les condicions de treballadors en l'altre extrem del món per aportar misèria a altres. Si això s'equilibra, i nosaltres volem un reequilibri, el que és lògic és que hi hagi fabricació de productes en proximitat per a aquelles coses que siguin més raonables. I, per tant, una part de la producció industrial i de la producció dels aliments seria molt més raonable que es fera en proximitat i seríem tots beneficiats sense renunciar a l'acció internacional. Senyor Rosselló, estem parlant també que és de plena actualitat i les últimes xifres de l'atur així en la comarca de Safor. Estem parlant que en un sol mes, en el mes d'abril, més de 1.000 demandants de treball, perquè evidentment la situació és la que és i està derivant en una situació també d'ERTEs i de més. M'agradaria, en primer lloc, que em fera un balanç del que és l'actual situació, Raül. L'impacte de la crisi sanitària sobre el treball, sobre l'ocupació, ho hem vist en les xifres on en la Safor s'han disparat als valors que teníem en el moment en el que començàvem a recuperar-nos de la crisi. Per tant, hem tornat arrere el rellotge de l'ocupació pràcticament a valors del 2015-2016 aproximadament. Era una qüestió previsible, però és veritat que no per ser previsible deixa de ser molt impactant. Però també s'ha de dir que els mecanismes que s'han habilitat a proposta de les centrals sindicals i de les organitzacions empresarials que han sigut molt propositives de cara al govern, i el govern va tindre ràpidament la sensibilitat d'incorporar aquestes mesures, perquè l'element ERTE, l'instrument, haver-lo fet tan àgil, de forma que es poguera resoldre ràpidament, el que ha evitat és una destrucció massiva d'ocupació en totes les comarques i en la Safor també. Ho hem dit que no hi ha dades comarcalitzades, no podem encara fer una aproximació exacta, però almenys, segons les estimacions que hem fet des de UGT, 10.000 treballadors en la comarca de la Safor estan en un expedient de regulació temporal. Bé, això és un instrument que ha ajudat a que aquests llocs de treball no es destruïren, perquè una bona part d'aquests treballs que estan en aquests moments esperant que passi la situació i poder reincorporar-se, si no s'haguera optat per aquest instrument, una part d'ells estarien parlant d'acomiadaments directament. I el repte de futur és el que aquests ERTEs
preservar-los, modificar l'instrument perquè en un primer moment ningú pensava que l'estat d'alarma podia prolongar-se els mesos que va fer-ho i, per tant, n'hi haurà que anar pensant en una reactivació de l'economia que serà progressiva, no serà d'un dia ni d'un mes, serà progressiva. I a cada sector, depenent de les seues característiques, n'hi haurà que anar ajudant-lo d'una manera diferent, mantindre els expedients de regulació vigents en aquells sectors que tarden més en reiniciar-se, intentar protegir la major part d'ocupació. El que és una cosa molt evident en aquest moment és que la fórmula que s'utilitza d'eixida de la crisi en el 2008 va ser la pitjor de les possibles. I, per tant, en aquest moment demanem la responsabilitat d'haver après d'aquella situació i de que intentem protegir els llocs de treball. No obstant, els ERTEs no ho són tot. Si vegem aquestes xifres en què s'ha disparat l'atur en la comarca de la Safor, és perquè el nostre teixit productiu és fràgil. Primer, perquè hi ha una temporalitat tremenda, i aquest factor de temporalitat és el que fa que, per una part, els treballadors temporals que tenien contractes que finalitzaven, doncs això no han finalitzat. I, per tant, estan en aquests moments en l'atur i poc protegits en aquest moment. I tots els llocs de treball, tota la contractació que s'hauria d'haver fet en una època en la que precisament en la comarca de la Safor comença a produir-se contractació per la temporada turística i per l'oci propi de la primavera, del bon horatge, en definitiva. Aixes contractacions no s'han produït, per tant, la contractació ha caigut un 60% en la comarca. Això és d'una vulnerabilitat tremenda perquè el nostre sector productiu en la comarca és d'una microempresa. El 85% de les empreses en la comarca de la Safor tenen menys de 10 treballadors. Aixes són les més fràgils i tenim molta preocupació per aquest tipus d'empreses que, a més, són les que tenen més dificultat per a accedir als mecanismes de finançament i també per a protegir les condicions de treball. Són empreses que normalment no solen tindre representants sindicals i, per tant, és més difícil equilibrar les relacions de treball i que hi hagi un control sobre el compliment de les mesures preventives. Però, en definitiva, crec que haurem d'acompanyar a l'economia, a aquest procés, que serà progressiu, per a intentar que no tinga res que veure amb l'eixida de l'anterior crisi, que es destruïsca la menor quantitat possible d'ocupació, sabent i acceptant que en els pròxims mesos podem tindre un repunt de l'atur. I, per tant, nosaltres el que volem demanar és que hi hagi instruments, precisament, per a ajudar a tots els treballadors i treballadores que van a tindre moltes dificultats en els pròxims mesos per a tindre ingressos. Ja, per últim, senyor Rocío, m'agradaria que em farà un balanç al respecte d'aixes diverses mesures, paquet de mesures que estan activant tant a nivell nacional com a nivell autonòmic i, evidentment, a nivell local, els diversos ajuntaments per intentar pal·liar sectors pues, que d'alguna manera van a patir més aquest tipus d'afeccions per culpa de la pandèmia a nivell laboral, evidentment. Quina és la valoració que li mereix per part de UGT? Bé, des de UGT la valoració que crec que hem de fer és que ha hagut una ràpida resposta ileal de la institucionalitat del conjunt d'institucions del país. Crec que la cooperació entre institucions és bàsica. El conjunt d'institucions de l'Estat, de les institucions autonòmiques i de l'administració local, crec que ha respost molt ràpidament. En general, s'ha buscat totes les fórmules de cooperació possible i nosaltres el que anem a exigir és que aquesta cooperació i aquesta lealtat entre institucions es mantinga. Exemples com el de l'Ajuntament de Gandia
que ràpidament des de la corporació municipal es va apostar per la metodologia del consens, incloent a totes les forces polítiques, incloent a tot el teixit d'organitzacions empresarials, d'organitzacions sindicals, que totes hem fet aportacions importants des de punts de vista diferents, però complementàries. I, per tant, la sensibilitat de l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas, no només de l'alcaldessa de la ciutat, sinó del conjunt de forces, crec que és un model a seguir. I el que hem de reclamar i exigir el conjunt de ciutadans, ciutadanes, és que aquest esperit es mantinga en aquesta fórmula constructiva perquè la reconstrucció, després de la crisi sanitària, la reconstrucció social i econòmica va a quedar-se durant molts mesos i, per tant, anem a tindre que treballar intensament per a recuperar l'activitat econòmica en els menors danys socials possible, i això requerirà altura de mires de tot el món. Raül Rosselló, secretari intercomarcal de UGT, gràcies, bona tasca i bon treball, perquè queda molt per davant. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, otra gran sorpresa que tenemos aquí en ese magazine de Telesafor que queremos desvelaros es una sorpresa muy, muy especial. Tenemos aquí, al otro lado, por Skype, a la directora del programa musical, el show, el morning show, mejor dicho, más escuchado del país. Y lo ha logrado una persona que apreciamos mucho aquí en la casa, que queremos mucho aquí en la casa, ya que trabajó con nosotros y la queremos muchísimo. Ella es Cristina Bosca y la tenemos al otro lado ya por Skype. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bonita. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantados de verte, la verdad, y saber que estás bien en este confinamiento, que imagino que habréis pasado vuestros momentos críticos. Estáis en Madrid, es uno de los puntos negros de esta pandemia, pero bueno, va la cosa mejorando y queríamos saber cómo estás, cómo lo llevas, primero que nada, a nivel personal. Bueno, pues como todo el mundo, supongo, bastante resignada y con muchos sentimientos mezclados. A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces tengo ganas de llorar, a veces de reír como una loca. Bueno, me gana lo de reír como una loca, eso es cierto. Sí que es verdad que aquí, pues como hay más casos, desde el principio pues estuvimos más confinados, completamente encerrados. Y bueno, pues yo parece que lo he pasado, o sea, sin saberlo. Lo pasa como muy asintomático y sí, la historia es que hay uno de los síntomas o secuelas que no se sabe bien, que es que la pérdida de olfato durante muchos días y la pérdida del gusto. Entonces eso lo sufrí o lo padecí como durante 14 días o así, y me dijeron que por si acaso pues que hiciese absoluto aislamiento incluso dentro de mi casa con mi chico y mi hijo. Entonces fue un poco duro. Pero bueno, lo hicimos así y yo utilizaba mi propio baño, intentaba pues eso, tener todas las medidas de protección con ellos y nada, y eso pues al final ya luego pude, ya pasó el tiempo que parece ser, pero claro, como no tienes test tampoco sabes, y ya después de 40 días por fin he salido con el peque y ha sido la verdad súper emocionante, pero al mismo tiempo muy triste, o sea, porque cada cosa que él señalaba emocionado, a mí me entraban ganas de llorar, o sea, se me rompía el corazón. Claro, y porque imagino bueno, que pues viendo pues que la gente es muy crítica con los demás, que hay poca me da la sensación de que hay poca solidaridad. Yo creo que es una cosa muy difícil de llevar, que todos cometemos errores, que todos hacemos cosas mal, que hay que tener un poquito más de paciencia, intentar corregirnos, pero de buen rollo y no acusarnos tanto. Y no sé, pues eso, que confiemos un poco también en la responsabilidad de la gente, en la capacidad de corregir las cosas que se hacen mal y estar un poco más, no sé, concienciados quizá, ¿no? Y teniendo fe en la humanidad, todos queremos salir de esto. Es verdad que hay gente que hace cosas muy mal
y hay que decírselo, pero bueno, en general yo creo que la población es bastante responsable y que todos intentamos hacer lo mejor posible. Bueno, no me quiero ni imaginar una Gran Vía de Madrid totalmente vacía. Tú que estás acostumbrada a ir cada día a esos estudios, a la Gran Vía 32, ver las calles vacías, en este caso, en tu caso, no ha salido, ¿no? Pero imagino que te lo habrán mostrado, habrás visto un poco, será alucinante, debe de ponerte la piel de gallina, ¿no? La verdad es que yo no lo he vivido por eso, porque desde el principio me encerré y tuve la suerte de que me proporcionaron un equipo con el que he estado haciendo radio desde el sofá de mi casa con la misma calidad que si estuviese en el estudio. Lo hemos escuchado, sí. Hemos alucinado porque desde luego dices, madre, lo que sí que estamos dando es pasos agigantados en tecnología para hacer teletrabajo, es brutal. Y lo único que, claro, he tenido que ir al hospital y el hospital, como yo vivo muy cerca de Gran Vía, pues me quedaba cerca y lo he visto. Y se te pone la piel de gallina, parece que estás viviendo una película. O sea, sí. Yo he pasado por ahí y he alucinado. O sea, he alucinado. Claro, claro. Y es sobrecogedor. Bueno, también me recordaba el día 1 de enero, que cuando iba a trabajar el 1 de enero... He ido a las 7 o a las 10 de la mañana, no recuerdo bien, algunos turnos así después de Nochevieja, que ahí sí que no hay nadie, ¿sabes? Sí, estás tú y ya. Bueno, pero de eso se trata, de la magia de la radio, ¿no? De poder estar ahí y de poder transmitirlo, todo lo que transmitís. Cuéntanos ahora ya sí, a nivel profesional, en ese programa que cada vez va creciendo más, Chris. Estás llevándolo tú a la cabeza, estás llevando a todo ese equipo, a ese equipazo, me atrevo a decir, porque es un equipazo, que le preguntábamos antes a Dani que cuál era la magia, la esencia. Nos decía que el equipo que hacéis, ¿no? Que entre todos conseguís y lográis que seáis los números uno. ¿Ese es el secreto? ¿O qué ingredientes hay más que le podemos añadir al anda ya? A ver, hay mucho análisis, mucha autocrítica y mucho trabajo de pensar qué es lo que los oyentes quieren escuchar más que qué es lo que nosotros queremos hacer. Uh-huh. Hay sacrificio por esa parte también, porque es mucho más divertido y mucho más bonito hacer lo que a ti te apetece hacer. Pero es más difícil ponerte en la piel del que te está escuchando e intentar hacer la radio que él quiere escuchar. Y eso es nuestro punto fuerte, yo creo. Ahí es donde hemos hecho hincapié y son cosas que también nos gustan, con lo cual todo se puede unir. Es decir, dentro de lo que a la gente le gusta escuchar y a lo que a ti te gusta hacer, bueno, pues llegar a un punto en común y no pensar solo en ti, porque hacer radio para ti pues no tiene ningún sentido. Tienes que hacer radio para los demás. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la clave fundamental. Y la segunda es pasárselo muy bien y tener muy buen rollo, porque si no tienes buen rollo, pues no se puede transmitir, con lo cual Dani y yo nos llevamos fenomenal, todo el equipo nos llevamos súper bien, yo siempre lo digo, prefiero que la gente esté a gusto a que sean brutales, pues que encima, claro, son gente muy brutal, gente con un nivel altísimo y de calidad de trabajo, que encima, estando cómodos y felices, pues dan el 50.000%. Entonces, claro, es que es una clave perfecta, ¿no? Estar a gusto, disfrutar, pasárselo bien, no amargarse demasiado, intentar siempre mirar hacia el futuro, no quedarse estancado en las equivocaciones y escuchar mucho los comentarios de todos. A mí me gusta muchísimo las reuniones que tenemos, que todo el mundo opine de todo sin faltar el respeto a nadie y con mucho cuidado y mucho respeto por el trabajo de los demás, pero que sí sea un equipo que cualquiera pueda decir cualquier cosa sobre cualquier... Pues oye, Cris, hoy has dicho esto y a mí no me ha sonado bien, ¿no crees que tal? Oye, pues yo soy la primera que digo, me lo apunto, tienes razón. Autocrítica. Claro, o sea, es que es lo que hay que hacer, porque si no... Si tu equipo solo opina de lo que hace esa persona y no puede opinar del conjunto o de las partes que forman el equipo, pues entonces ahí se va perdiendo y al final pues no hay calidad, porque cada uno va a lo suyo y no se trabaja por el programa. Eso yo creo es lo más importante, ¿no? Creerte el proyecto, saber que tú formas parte de verdad de cada pieza de ese equipo y que tú haces que sea de una manera o de otra. Lo que sí que me gustaría, aprovechando que podemos hablar contigo, es que la gente escucha el programa, escucha esas horas de programa, de 7 a 10, a 11 de la mañana, mejor dicho, pero quiero que expliques a la gente que hay una producción detrás brutal, que no simplemente es lo que se escucha, sino que detrás hay un gran trabajo, hay un trabajo enorme por parte... Ah, tranquila, no te preocupes, es normal. Creo que me han dado... Esto es...
Esto es el directo. Perdona que te interrumpa, pero es que creo que, como digo, no, tú estás ahora, y nada, lo más agobio. No transmite. Nada, no te preocupes. Hablaba del trabajo que hacéis, que es encomiable y que creo que deberíais de explicarlo, porque la gente simplemente escucha el programa, pero no sabe la producción que lleva el mismo programa, ¿no? Cada día preparamos el programa del día siguiente y de incluso de unos cuantos nos vamos anticipando. No solo trabajamos nosotros, el equipo. Hay una persona, por ejemplo, que es una coach que tenemos en Los Ángeles, que es maravillosa, que nos da otro punto de vista desde fuera, muy analítico, nos da claves, nos da fórmulas para mejorar, nos conoce en persona. Entonces quiero decirte que tenemos un apoyo, porque a veces al estar dentro es más difícil ver pues según qué cosas, ¿no? Según qué fallos o según qué. Entonces hay reuniones que hacemos con Los Ángeles, reuniones con los jefes. Tenemos también que los jefes también son parte del programa, yo siempre lo digo. O sea, ellos deciden, ellos opinan. Aquí todos siempre somos para mejorar, un elemento importante del programa. Y siempre, cada vez que acabamos un directo, analizamos cómo ha ido ese directo para mejorar en los próximos días y preparamos el contenido del día siguiente. Y ese contenido y del programa siguiente, es como te digo, muchas veces llevamos una agenda con pues la semana que viene, tal día tal, el mes que viene, no sé quién. O sea, quiero decirte que vamos preparando muchísimas cosas. Pues entonces yo creo que mejor explicado imposible. Creo que hay un gran trabajo, un gran equipo, y además que la cadena sigue subiendo en oyentes. Lo estamos comprobando en este último EGM, no solamente a nivel nacional, también aquí a nivel local. Por algo es, yo creo que es un gran trabajo de equipo y que somos la emisora más escuchada del país, y no hay mucho más que decir. También estás trabajando en libros, ¿no? Estás trabajando en un montón de cosas. Eres youtuber, eres de todo. ¿Qué eres? Cuéntame, porque además de la radio tienes varias facetas. Estás bueno, en la verdad historias. Que, mira, desde que soy mamá, cuando te dicen, no, ser madre tampoco cambia tanto, no sé qué, y yo, mira, que he transmitido esa imagen de que sigo siendo la misma, evidentemente sigo siendo la misma, pero es obvio que no se pueden hacer las mismas cosas, o sea, eso es así. Y efectivamente, pues este año, mira, ahora iba a retomar el tema de DJ, que iba a pinchar más, se me han cancelado todos los bolos, claro. Claro. En cuanto al libro, pues estoy con una novela desde hace mil, estoy intentando ponerme, y ya sí que voy avanzando, sobre todo ahora en este confinamiento he podido avanzar un poquito más, pero es muy difícil concentrarse, buscar, porque aparte tienes un peque que es que te flipa, yo estoy enamorada de él, quiero estar con él todo el rato, entonces tienes que luchar con, es que nunca va a volver a tener 22 meses, entonces claro, emocionada. ¿Qué pasa? Que tenía otras facetas, pues por ejemplo, canal de YouTube, pues lo tengo totalmente abandonado. Las redes, pues bueno, las redes antes era súper mega activa y claro, con el peque soy menos activa, y de hecho como tampoco me alucina tanto, o sea, yo lo compartiría todo el rato y estaría todo el rato subiendo fotos de él, pero por su bien, después, a partir de cierta edad, creo que es mejor tampoco abusar, aunque bueno, si entréis ahora, precisamente las últimas publicaciones son de él, pero procuro que no mostrar. Pero es precioso, el niño es precioso, hay que decirlo. ¿El qué? Que el niño es precioso, que es bonito, que es un niño muy guapo. Todos con los lo cual... niños, si es que todos los niños son para comérselos, si es que... Cierto. Entonces, claro, lo único que no quiero que el día de mañana me diga, pero mamá, ¿cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo me decías esto? ¿Qué vergüenza? Tal. Bueno, pues intento no pasarme, ¿no? Y sobre todo no saturar, porque al final la gente que me sigue no me sigue por mi hijo, me sigue por lo que comunico, por el curro que hago. Entonces también, pues eso, no perder un poco la... Hubo una época que le dije a mi chico, que además es mi repre, digo, algo pasa que es que solo me llegan cosas de trabajo de como de mamá. Mamá aquí, mamá allá, que tienes que hacer esto de mamá, que no sé. Y digo, esto no puede ser. Y entonces me dijo, a ver, Cris, analiza tú lo que estás transmitiendo, ¿no? Y pensé, claro, es verdad, si es que estoy obsesionada, si tengo monotema, pues ¿cómo me van a llamar de otras cosas? Si es que no paro de hablar de mi maternidad, de mi lactancia, de mi no sé qué. Bueno, pues eso, pasamos por fases, esta es mi fase ahora. Es verdad que si algo me caracteriza es que todo lo que vivo, pues lo cuento. Y soy una persona como muy transparente, y la radio es así, tú lo sabes, en la radio es que te pones en el micro y lo que mola y lo que llega y lo que agradece la gente es que le digas, pues tío, hoy pues no tuve un buen día, que se lo digas de buen rollo, pero no tuve un buen día. Natural, como tú eres. Pues mira, tengo, pues es que justo, pues voy a ser mamá o voy a... Pues todas esas cosas son las que conectan con el oyente, ¿no? Porque es lo que les pasa a ellos también.
La naturalidad, la esencia natural del programa es la que transmitís vosotros mismos directamente. Al final lo importante es comunicar, que esa es nuestra labor, y comunicar y transmitir buen rollo y entretener. Bueno, en nuestro caso más o menos es como lo que nos define, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto ligados a la música. Entonces, bueno, pues eso en cualquier canal, de cualquier manera, hasta, pues sí, cuando escribo, por ejemplo, siempre escribo con mucha música de fondo, ¿no? O sea, siempre hay como canciones que están sonando en donde los protagonistas están viviendo cosas, no sé, al final la música es como todo lo que nos une, y el entretenimiento y la comunicación. Además, vemos que te estás reinventando, y eso es muy positivo para el futuro. Y sí, me estoy reinventando. Te estás reinventando, estás siendo una Cris polifacética en todos los aspectos, en todos los sentidos. Te vemos de mil maneras, con lo cual eso quiere decir que te auguro un futuro muy, muy, muy positivo y muy bueno. Y sobre todo te deseo, bueno, pues que sigas triunfando, que sigas ahí a tope, que mantengas esa unión, ese equipo, esa fuerza. También hemos visto hace poco que hemos estrenado una nueva app en los 40, la cual se ha actualizado todo. Bueno, no sé si conoces, si sabes algo, nos puedes contar y adelantar cositas de esa app, pero bueno, es increíble, hemos podido visualizar algo y la verdad es una pasada, ¿verdad? O sea, yo la he disfrutado como cualquier usuario, quiero decirte que, bueno, he visto, por supuesto, todo el trabajo que hay detrás con todos mis compañeros, como tú lo has visto, de todos los compañeros, pero es verdad que la disfruto mucho, que me está gustando muchísimo, que me lo gozo, que es estar allí, y o sea, acabas también como un buen rato, que de pronto pierdes la noción del tiempo, porque estás viendo, pasas de un vídeo a un audio, a escuchar la radio en directo, a escuchar otra emisora. O sea, es una pasada, la verdad. Con todas las emisoras que se están creando nuevas, como los 40 Urban, los 40 Dance, los 40 Classic, en fin, que lo que es la cadena está ampliándose, aumentando la familia de los 40, y que todo va a salir bien, Cris, y que te esperamos muy pronto en el Paul McCartney haciendo lo que más que te gusta, que es hacer radio, y que disfrutes mucho, que pronto salgas de ahí de casa con el peque, con toda la familia, que todo vaya bien en el futuro. Dale, por favor, saludos a todo el equipo de mi parte, de nuestra parte, de la parte de los 40, a Félix Castillo, a Jesús, a los Charlies, a todos, por favor, de nuestra parte. Un besazo enorme para Juanan también, para ti, para el peque, que te cuides un montón y que te queremos ver ahí en todo lo alto y que sigas así de luchadora, que eres incansable, vamos. Eres una pues crack. Igualmente, que te admiro mucho, que te quiero mucho y que vamos, que te echo de menos, que tengo ganas de verte. Yo también, nos veremos muy pronto. Un besote enorme y que te queremos un montón, Cris. Adiós, bonito. Bonita. Chao, bonita. Chao. El 15 de junio del 86 es seguramente una de las fechas que están grabadas en el imaginario de la gente de Gandía, no solo de la gente del deporte, de la sociedad en general. Aquel día, el Club de Fútbol Gandía se medía al Maspalomas para intentar el ascenso a la Segunda División B, y el campo, la ciudad, se volcó para llenar aquel estadio con miles de personas que abarrotaron el estadio Guillermo Laue para llevar en volandas a su equipo. Vamos a recuperar esas imágenes estos días en Telesafor, y queremos también recuperar el testimonio de algunos de los protagonistas. Que pasamos ya a presentaros para que les veáis tal y como están ahora. Manolo Guijarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de volveros a saludar. De aquel día, seguramente con Carlos, el más jovencito de la alineación, al lado de los Pomar, Basauri y compañía. Sí, la verdad que sí, que tuve la oportunidad, siendo muy joven, de disfrutar de un día tan, tan especial para la ciudad de Gandía. Bueno, ya lo hemos visto también por ahí. Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue sin duda Franco Borrás, aquel extremo derecho. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tres golitos aquel día, hat-trick. No sé si entonces se estilaba lo de llevarse el balón firmado a casa, pero vaya tarde. La verdad que fue una tarde excepcional, maravillosa, con un equipo que teníamos bueno, fenomenal. Guijarro, Carlos, los jovencitos, Pedro, Pomar, bueno, Basauri, Luis Jiménez, me acuerdo muchísimo, pero sobre todo la imagen que tengo es de cómo se volcó toda la ciudad y toda la Safor en ese partido. Nosotros cuando salimos al campo y vimos la gente que había en el campo, prácticamente nos llevaron en volanda. Sí, así fue. Dicen que ese partido se ganó casi en el calentamiento. Y también, y con él cerramos este tridente con el que queremos repasar anécdotas de ese partido y de aquella época, con Pedro Avilés, aquel fantástico lateral izquierdo. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien, aquí estamos.
Bueno, recordando aquellos tiempos que fueron tan magníficos y que se nos ilumina la mirada a todos los que estuvimos ese día en el estadio, recordándoos a vosotros en aquel partidazo imborrable. Yo creo que fue un día irrepetible. Ya pueden pasar años que como ese día yo no he vivido nunca en el fútbol. Mira que he estado en el fútbol. La gente estaba, bueno, loca. Sí, sí. Fue una cosa excepcional, de verdad, lo que decía Franco. Enloqueció Gandía, la verdad. Y ya hoy en día muchas generaciones todavía recuerdan aquel partido. Hoy estamos aquí para repasar lo que supuso aquello para Gandía, pero también lo que supuso para los jugadores, porque todos disfrutasteis muchísimo. Era Quique Hernández el entrenador. Y yo no sé, Guijarro, Franco, ¿qué recuerdo tenéis, por ejemplo, Guijarro, del entrenador, de Quique Hernández? Un entrenador muy joven en aquel momento y que también innovó mucho en las alineaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que he repetido alguna que otra vez, a mí me pilló muy joven, pero quizá por esa juventud me la hizo pagar. Seguro que Pedro y Franco y Carlos, sobre todo, es más de una anécdota que puedan contar sobre lo que trató de conseguir conmigo y lo que yo sufrí. Si hay momento, ya hablaremos de alguna de ellas. Pero sí, a nivel deportivo, yo creo que fue uno de los entrenadores que empezó a innovar. Bueno, yo no sé, Franco, aquel partido, seguramente en tu carrera, bueno, has estado en grandes equipos, en el Albacete, en el Burgos, recuerdo también, cuando el Burgos era un equipo de relumbrón también en la segunda división. Si recuerdas un partido en el que fuera tan importante tus goles y en el que fueras tan importante tú para la victoria de tu equipo. A ver, este partido fue y será el que tengo el mejor recuerdo. Fue impresionante. Yo, sinceramente, yo creo que ya no se va a repetir. La gente se volcó en el partido, nos ayudó muchísimo. Después estuve en Albacete y conseguí ascender a Primera División. Pero este ascenso, el de que conseguimos aquí en Gandía, para mí es lo máximo. En fin, como ha dicho Pedro y como dice Guijarro, es algo que no se va a volver a repetir. Porque la gente entonces se vivía el fútbol, yo creo que se vivía de otra manera el fútbol, porque el fútbol se vivía en el campo. Ahora se vive, hasta ahora se está viviendo en el campo, pero se vive mucho más en la televisión. Y antes era se tenía que vivir en el campo, y venía muchísima gente y la gente disfrutaba de ver el partido en directo. Entonces eso, hemos tenido nosotros la suerte de tener ese apoyo de la gente, que hoy en día pues ha cambiado ese tema. Entonces sí. Eso, más el equipo que teníamos y con Quique Hernández, que para mí, yo cuando lo vi, cuando lo firmaron y lo vi, era más joven que algunos jugadores que estábamos allí. Entonces, pues me llamó un poco la atención, pero después vi lo preparado que estaba, el carácter que tenía y sobre todo que lo tenía todo muy claro. Innovaba muchísimo en el tema de alineaciones o de jugadores, pero supo llevar muy bien a este equipo y nos ayudó muchísimo. Bueno, fue el artífice de que llegáramos a la final y consiguiéramos el ascenso. Además, era un equipo, Pedro, en el que la mayoría erais de aquí, de Gandía o de la comarca. Manolo es de Gandía, igual que tú, Franco de Bellreguard, pero es que quitando a Basauri, el vasco, el portero, a Luis Jiménez y no sé si alguno más, el resto de aquí. Sí, 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 la mayoría éramos de la zona, eso está claro, y ese tiene doble mérito. Porque claro, si tú fichas jugadores de fuera, te gastas el dinero, pero hacer un equipo tan competitivo como se hizo en ese tiempo, con mayoría de gente de la Safor y, bueno, de la provincia, podríamos decir, o de la zona. Uh-huh. Yo creo que es un logro muy, muy grande, que hay que darle mérito también a mi padre, a don Ignacio Oliver Rubio, que fue el propulsor de esta hazaña, en realidad, claro. Porque él fue el que subió al fútbol en Gandía, no nos equivoquemos. Sin lugar a dudas, y además lo hizo en dos ocasiones. En dos ocasiones, obvio. Efectivamente, en esta ocasión y en la otra, donde también había un común denominador que da Damián Castaño, que aquí ejerció como segundo y luego como primer entrenador y al que también hay que darle su parte importantísima de protagonismo en este éxito, ¿no? Guijarro, no sé si estar rodeado o al lado de Pomar, por ejemplo, igual que le ocurrió a Marcos, a Carlos, que tenía a un lado a Chesa y al otro a Franco, pero estar al lado de Pomar me imagino que sería como un máster avanzado. La verdad que sí.
En aquel momento me acuerdo desde el primer día que fui a entrenar y quiero hacerle, no sé si un homenaje, ¿no? Pero es que Pomar sigue siendo esa persona, lo lleva en su carácter, ¿no? Hoy en día hablas con él y sigue manteniendo ese espíritu que tiene de enseñanza, de estar pendiente de los demás. E imagínate, Quique Peiró, que en paz descanse, que seguro que comentaremos algo sobre de él. Fueron profesores que me ha servido, la verdad que me ha servido para hacer, para desarrollar mi trayectoria deportiva. De alguna manera o de otra, los principios han sido los que me enseñaron ellos, los he llevado donde he ido. Y muy orgulloso de ser un alumno, me considero aventajado, tanto de Pomar, Peiró, bueno, Pedro, por supuesto, y Carlos Santandreu, y bueno, en general fue para mí un máster. Franco, que ha sido de los tres, bueno, Manolo también es entrenador, pero Franco, bueno, ha entrenado en preferente, tercera división. Dinos, por encima, ¿cómo jugaba ese equipo? ¿Era un 4-3-3 al uso de lo que conocemos ahora? ¿Era más de extremos, que creo que sí, de centros al área, de Carlos intentar? En fin, ¿habían conceptos que ahora no se trabajan? Vamos a ver, Quique, cuando vino, y porque el año anterior, si no recuerdo mal, creo que habíamos tenido a Benito Floro, sí, que también, ¿te acuerdas, Pedro? Sí, sí, y luego llegó Quique, bueno, también un entrenador joven, porque Benito también es un entrenador joven, innovador, llegó Quique, y Quique, pues, a mí me sorprendió muchísimo de tenerlo todo muy claro, y sobre todo, jugar con tres jugadores arriba, pues no era una cosa habitual en aquel entonces, y además, con unos, porque yo se lo he comentado muchas veces a Pedro, jugó de lateral, pero Pedro era para jugar de lateral tenía muchísima calidad, era un jugador con una calidad, era para mí es un jugador para jugar, o sea, pienso que como entrenador para jugar detrás de los delanteros, de 10, tiene una calidad, pero se puso a jugar de lateral y bueno, era, teníamos unas bandas impresionantes, junto con Chesa, con Carlos, bueno, el sistema, yo creo que era, jugábamos un 4-3-3, a veces variaba un 3-4-3, pero lo trabajaba muy bien, ya empezó a trabajar acciones conjuntas en los entrenamientos, movimientos y tal, cosa que en aquella época no era muy habitual. Mm-hmm. Se le veía a Quique con una calidad y con unas ideas que ya te daba a entender de que iba a ser un entrenador, con futuro. La sí. verdad es que, pero yo recuerdo, creo que 4-3-3 o 3-4-3, cuando veía las imágenes, pero sí. por ahí, o sea, tres arriba jugábamos, eso, bueno. eso seguro. Bueno, era súper ofensivo. Sí, súper ofensivo, evidentemente. Lo tenía claro. Por lo que decía Franco, jugaba además de los tres puntas, unos laterales con una capacidad de llegar arriba. Quiero, lo decía antes un poco Manolo, porque está reciente su desaparición y porque era una persona muy querida. Quique Peiró era vamos, un superclase en el centro del campo, un jugador que marcaba, yo creo que la diferencia. Y no sé si lo compararíais, Pedro, Manolo, ahora con alguien, con algún tipo de jugador de ahora, a Quique Peiró. Pedro seguro que tiene más cosas, más premisas, más ideas sobre Quique. Yo solo tuve la oportunidad de disfrutarlo al final, pero Pedro seguro que tiene más posibilidades de contrastar. Comparándolo, pues un tipo Makelele, no sé. Correcto. Bueno, que ya Makelele. Destructor, porque la faena que hacía, o sea, lo que desarrollaba Quique no se notaba tanto en el campo, o sea, no se veía. Pero era impresionante, porque cortaba y daba la pelota, o sea, era... yo te lo digo de verdad, es de estos como Pomar, que dices Pomar y 10 más, o Quique sí. Peiró y 10 más, o sea, sí, sí. gente que te da seguridad y además que con una fuerza y un eso que era bajito, y es, pero bueno, era un bicho. Claro, yo recuerdo el partido contra el Granada, que Castellanos sí. salió, ya jugamos con él en la Copa del Rey, sí, es verdad, es verdad. Que jugó Castellanos también con el Valencia. Y ya lo amargó Quique. Pero es que después fuimos a Granada, que estaba Castellanos ya retirándose, y lo volvió a amargar otra vez. O sea, Castellanos tenía una foto de Quique en la mesita, fijo. Sí, Quique sí. era el
el jugador que necesitan todos los equipos. Necesitas un jugador en el medio campo que te dé un equilibrio. Cuando nosotros jugábamos mucho al ataque, necesitabas un equilibrio y un jugador que trabaje sin parar. Entonces, Quique estaba en todos los sitios. Perdía el balón, lo perdíamos arriba, lo perdía por la cobertura. Se nos cuela ahí una llamada, a ver si lo podemos arreglar. Sí. Pero efectivamente, el Quique lo consideramos como el pulmón del equipo. Sí, estamos viendo además, Franco, que tienes ahí detrás, bueno, un pequeño museo. Veo una camiseta ahí que tiene una pintaza con la publicidad As de Oros todavía ahí en delante. Sí. Imagino que es de segunda B. Sí, porque hace poco tenía la camiseta del partido del Maspalomas, pero un aficionado muy aficionado al fútbol me la pidió y se la di. Esta es de segunda B. Creo que es el primer año o el segundo que estuvimos en segunda B. Bueno. Luego tengo más trofeos ahí, pero casi todos los trofeos que tengo los he ganado. Estos cuatro que están ahí son de la cadena SER, la que estuvo. Sí. Son trofeos Banco Atlántico al máximo goleador. Algunos años. Bueno, ahora sí. La verdad que ese trofeo también es una auténtica reliquia, porque efectivamente nos lo mostrabas anteriormente. Es un trofeo que, en las cenas de final de temporada, etcétera, que se organizaban, recibiste como máximo goleador. Había un momento que tenía un punto en el estadio, cuando el estadio comenzaba a correar tu nombre. Era un momento un poquito. Emocionante. Ahora pues, da un poquito de yuyu, pero el campo se ponía en pie y cantaba Franco, Franco. Sí, y ha habido veces que a lo mejor todo el estadio, ¿no? O está, normalmente como en el fútbol, parece que se valora, no, parece, no, está claro que los goles, aunque los equipos para ganar, ya todos sabemos que se necesita un trabajo y una calidad en todos los compañeros, pero bueno, sí me parece que se da premio al que mete el gol, ¿no? Y no es así, pero bueno, sí que a veces, pues sí, el campo, pues Franco, a nivel político y tal, pero bueno, yo siempre he intentado y tengo claro que mi nombre no tiene nada que ver con políticamente, bueno, había ido veces, pero no solamente aquí en Gandía, en otro sitio donde he jugado también. Bueno, eran otros tiempos además. Era una España que, bueno, acababa de salir de la transición. Entonces, en aquel partido, en el 86, era alcalde de Gandía Salvador Moragues. Se iba a disputar el Mundial de México, aquel Mundial en el que se impuso Maradona. Era, bueno, pues otra Gandía, otra España, otro mundo. ¿Quién nos iba a decir que a día de hoy estaríamos hablando en las condiciones que estamos hablando ahora? Pero bueno, aquello fue tremendo. Era otro fútbol, como decía antes Franco, Pedro, era un fútbol de olor a césped, de olor, ¿por qué no decirlo?, a anís cuando pasabas por al lado del kiosco, de puros, todo eso ha desaparecido y es lo que nos queda a los nostálgicos del fútbol. Pedro. Yo pienso que el fútbol ha perdido pasión. Con la globalización y con tantos partidos por televisión, ahora la gente no va tanto al campo. Primera división, segunda si quieres, sí, pero las categorías inferiores, los campos no se llenan. Y creo que se ha perdido la pasión por el fútbol. Sí, sí. Es más un negocio, o sea, antes ibas al campo y daba igual que había tierra, que no hubiera agua caliente, o sea, había mucha más motivación y pasión. Yo creo que ahora se está desvirtuando un poco lo que es la pasión en el fútbol. Yo soy de esa opinión. Bueno, es una opinión bastante generalizada, Guijarro. Sí, Manolo. Sí, disculpar que he tenido que, no sé si habéis dado cuenta, he tenido que desconectar, pero bueno, me han ofrecido un trabajo y tenía que cogerlo. Te decía que ahora el fútbol ha perdido quizá la pasión que había en esos momentos. Tiene otras cosas positivas. Hay quizá más profesionalización en el tema de técnico o en los cuidados a los jugadores, más seguridad, se recuperan mejor las lesiones, las operaciones, todo esto. Pero ya no hay césped, ya no hay césped natural, ya es otro rollo. Ya yo lo a Reflex, a Radio Salín, esos ungüentos que no sabía de dónde salían, pero que tenía su efecto. Y a nivel de motivación, yo creo que lo puedo vivir en festivales, cambia muchísimo. En ocasiones creo que dudo de lo que hago, porque comento con compañeros y gracias a Dios Vamos ahí, nos está pasando la de que yo corroboro lo que yo pienso, es decir, cuando se le insinúa a un chaval que suba al equipo superior,
parece que le esté rogando o pidiendo algo. Y antiguamente sí. Nos deshacíamos porque contasen con nosotros. Y sí, todo eso sí que es verdad, es donde más yo veo el cambio. Sin lugar a duda. Pedro, te vemos ahí que estás trajinando con qué cosas, porque tú eres un enamorado de las imágenes, de las fotos. Es que tengo un millón de fotos. Estábamos hablando de Pomar hace un momento y fijaros, ese fue el segundo año. Sí, señor. Mira, Xavier Estruc, que entonces era concejal de deportes. Está Miguel Ángel. Correcto. Y es que tengo un millón de fotos, Santi, ya y te digo. Antes me has mostrado estaba buscando una... justamente la de... Antes me ha mostrado una, Pedro, que me ha sí, que me ha gustado bastante, que es la de Elietes. Elietes es una persona que ha sido súper importante para el club también. Esta es la también, que estabais ¿no? hablando hace poco, ¿no, Santi? Sí, sí. Efectivamente, Salvador Morales, el alcalde. Vamos a ver, porque se nos está colando de vez en cuando el sonido de Manolo, a ver si lo podemos solucionar. Manolo, estamos en directo. A ver si lo podemos solucionar, porque se nos cuela de vez en cuando. Pero te... preguntaba por una figura, tanto a ti como a Franco, la de Elietes, que me parece que es un personaje queridísimo por todos y que es hablar del Gandía y es hablar también de él, ¿no? Sí, Elietes es que yo lo conozco desde juvenil, es que entré en el Gandía y ya estaba allí. Y Elietes era el alma, venía con nosotros a todos los viajes, le gastamos todas las bromas, era una persona que quería muchísimo los jugadores. Era simpático, incluso me acuerdo que lo he visto algunas veces pitando partidos de fútbol base y yo le decía, pero ¿cómo puedes pitar tu partido de fútbol base? Porque, en fin, era entrañable, la verdad que estuvo también años de utillero, ¿no? Entonces, sí. que está con los jugadores, pues tiene que aguantar muchísimo de nosotros y es muy agradecida. Yo tengo un recuerdo muy bueno de Lietes. Bueno, tú y todos los jugadores, supongo. Bueno, pues vamos a disfrutar de las imágenes 34 años después. Vamos a disfrutar de ese partido, de aquel ambiente. Yo creo que es lo mejor. Vosotros lo pudisteis vivir en el campo. Los que tuvimos la suerte en diferentes edades de vivirlo en las gradas y disfrutarlo, nos ha quedado para siempre. Y creo, como ha dicho Guijarro esta semana también, que es un ejemplo, además, primero para la sociedad... en el momento en el que estamos, que la sociedad junta consigue muchos objetivos, como es salir de la crisis en la que nos estamos metiendo. Y a nivel deportivo lo mismo, que la unión siempre es mucho mejor que la desunión. Y en ese momento Gandía demostró que juntos consiguen mejores sus objetivos y también, como ha dicho Guijarro esta semana, que con gente de la casa es siempre mucho más fácil. Y de hecho a Gandía le ha ido mejor siempre con gente de la casa. Leyendas, ha sido un placer teneros aquí, volver a hablar con vosotros... Y vamos a disfrutar de aquel partido y aquellas imágenes. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Santi. Hasta luego. Venga, un saludo. Gracias. Un saludo. Este es el de las entrevistas que tienen preparada para hoy. Ahora queda el conte, que Lola Camarena ya está cridando a la puerta para compartir con nosotros esa fantástica historia. Un nou conte así, en el magazine de Telesafor. Per nostra part, no res més. Que passin un bon cap de setmana i recorden que demà dissabte i diumenge a les 9 de la nit pues podran tornar a viure ese partit històric de 1986 Maspalomas, Club de Futbol Gandia, així, en Telesafor. I també, diumenge, en directe, a les 11:30 del matí de diumenge, la missa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Que passen un bon cap de setmana i dilluns tornem amb més assumptes. Hola, bon dia a tots i totes els que estem a casa. De nou, porto un conte. Este conte és un poquet especial. Es diu El Cucutràs Màgico i és un llibre en les que les coses es transformen per ardar de màgia. És d'Eduard Malsó i de l'editorial SM. I sabeu què? Este conte vaig a cantar-lo. Este homenet tan ben plantat, baix del barret porta algo amagat. Què serà, serà? Este homenet tan ben plantat, baix del barret porta algo amagat. Què serà, serà? A veure, penseu des de casa. La punta del sol, molt bé, podria ser. Un escaló, també podria ser. A la de una, a la de dos i a la de tres, veurem el que és. Una, dos i tres. Este homenet tan ben plantat,
Baix del barret porta un pardalet amagat. Anem a continuar. En este globus que vol volar, un animal dolcet s'ha amagat. Ja l'heu vist? Que ràpid sou. Així distingueu un animalet amagat i diuen que és dolcet. A la de tres, una, dos i tres. En este globus que vol volar, un animal dolcet s'ha amagat. Qui serà? Serà? És un conill. Molt bé, molt bé. Anem a continuar. Tic-tac, tic-tac, fa el despertador i en eixir la lluna i també el senyor. Tic-tac, tic-tac, fa el despertador i en eixir la lluna i també el senyor. Com es diu aquest animalet que eix per la nit que fa com? Com es diu com? Un àguila, no. Com? A veure. A la de tres. Una, dos i tres. Tic-tac, tic-tac, fa el despertador i en eixir la lluna i també el senyor. Què és? Mussol. Mireu quin mussol. És un llibre que es transforma. Anem a fer-ne una altra. A veure. Ui, aquesta que m'agrada molt, aquesta. Qui s'amagarà entre les fulles d'encisam? Molt espai, 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 sempre va. Qui s'amagarà entre les fulles d'encisam? Ja ho sabeu? Va molt espaiet. El caragol? Podria ser el caragol, molt ben pensat, però no és el caragol. A veure. Una, dos i tres. Qui s'amagarà entre les fulles d'encisam? Molt espai, 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 sempre va. No, una tortuga no, dos tortugues. Molt bé, molt bé, molt bé. Este llibre té moltes fulles, però no podem contar-les totes. Anem en l'última, que m'agrada molt, molt, molt. Olorem, quina oloreta fa. No pot ser, l'animalot que hi ha amagat. No pot ser que hi hagi un animalot amagat. Qui serà? A veure, abelles? Ai, podrien ser les abelles, sí, perquè les abelles van molt a les floretes, sí. Qui més? Un loro. No, un loro no. A veure, a la de tres, eh? Un, dos i tres. Olorem, quina oloreta fa. No pot ser, l'animalot que hi ha amagat. A que no se ho esperàveu? Un lleó, un llibre en el que les coses es transformen per art de màgia. Moltes gràcies. Adeu.